Orden de mi sargento, si no me dan la cuadra. Thank you.
¡Jurad bandera! Hasta derramar la última gota de sangre de vuestros cuerpos, si fuera preciso. ¡Sí, jurado! Si es así, la bandera os premiará. Si no, os castigará por no ser dignos de ella. Thank you.
Nazaret en el huerto de la Acción. Llega Dima, capitán, con su lucido escuadrón. ¡Ah! Le manda la fuerza, con sus lanzas muy inquietas, esperando con temor el toque de la corneta para prender al traidor. Y si el traidor prendemos, en alta voz de os digo, más merecemos premio que castigo. Príncipe, ¿qué es lo que hacéis? ¿Veis de qué os estoy tratando? Sí. ¿De cómo lo prenderéis? Yo lo pondré en vuestras manos, si algo me prometéis. Pues si no lo conocéis, una señal también dejo. Aquel a quien yo le doy beso, es el que vais a prender. Espera, Judas, voy a consultar con mismo a mi capitán. Ven, ahora venga, sacala. A su orden, mi capitán. Está Judas que da señal. ¿Qué le ofrecemos? 30 de dinero le damos. A su orden. Judas, 30 monedas te damos. Me contento, pero tengo un resquicio y mi espíritu se inquieta. Y junto a tu compañero, dándole la suerte adversa. Judas. No tengas temor, ni te den intimidad, que soldados de valor llevarán muy bien armados para prender al traidor. Toma, la 30 moneda. Un parte de la Guardia de Prevención para ser leído al escuadrón en alta voz en este mismo instante. Muy bien. ¡Ordenanza! A sus órdenes, mi capitán. Un parte de la Guardia de Prevención para que sea leído al escuadrón en alta voz en este mismo instante.
¡Escuadrón! ¡Firme! ¡Silencio! ¡Atención y vigilancia! Quería manifestaros un parte. Un parte que acaba de recibir nuestro capitán en este mismo instante. Al mismo tiempo, he de advertiros la orden de importancia que manifiesta dicho parte. De vencer y entregar a ese falsario por faltar a la ley que procesamos. ¿Ya veis dónde nos encontramos? En medio de tanta gente. En sitio demasiado peligroso. Pero cuento con vuestra ayuda y pienso salir victorioso. Soldados de valor es lo que quiero. Más vale morir venciendo que vivir vencido. Pero si entre vosotros hay alguno que no gustoso en acompañarme, que lo manifieste. ¿Estamos bien? Acabo de recibir un parte del Sanedrín de los príncipes de Aná, que además de los escribas, portado por un soldado del pontífice de Caifás, que en su contenido dice: mi famoso capitán, a tu valiente soldado le deben manifestar, como el reo que buscáis, está en esta, sin dudar. Huerto de Getsemaní, al fondo, unos olivos verás, que dirigiéndote a ellos, pensamos colar allá. Si es que lo encuentras, procura. Lo primero, asegurar. Amarrarle bien los pies. Esas manos, bien atadas. Por subir algún descuido, que no se pueda escapar. Por lo pronto, en manos míos, es menester preparar unos cordeles muy fuertes, que no los pueda quebrar. ¡Aquí están, mi capitán! Muy bien dicho, a tiempo. Pues tú mismo, Lárata. Aunque también con vosotros, va Judas, que da señal de dar un beso al traidor que nos quiere derribar nuestra ley que es verdadera. Ese falsario que va proclamándose como rey, ese hipócrita se verá dentro de muy pocas horas ante este, mi tribunal. Que ese discípulo suyo que vuestra compañía va, le vendió por la ambición y por muy corta cantidad. Solo por 30 dineros nos lo tiene que entregar. Más debemos respetar estas órdenes secretas. ¡Valientes! ¡No hay que dejar que perezcan esta noche solo en nuestro capitán! ¡Soldados! ¡Animación! ¡No debemos consentir que nuestro capitán muera! ¡Y por culpa de ese traidor perdamos nuestra bandera! ¡Tened valor, hijo mío! ¡Que voy a examinar! Por si hubiera algún descuido, antes quiero registrar este sitio señalado y luego contramarchar. ¿Quién me sigue? ¡Respondedme! ¡Todo, mi capitán! ¡Uno que no! ¡Alto! Las precauciones tomadas, con que vamos preparados, que voy a vigilar. ¡Que no se escape, soldados! ¡Que el que vamos a buscar es un traidor homicida! ¡Que tenemos que entregar esta noche sin remedio al pontífice de Caifás! ¡Para que sea juzgado, que es peor que Barrabás! ¡Todo lo tengo ya dicho! ¡No volver ojos atrás! ¿Habéis quedado enterados? ¡Sí, capitán! ¡Ay, valientes! ¡Procurad registrar bien el campo, que no se pueda escapar! ¡Con que manos a la obra! ¡Dejad ya de danzar! Por derecha, por izquierda, registrar y buscar, que lo vamos a encontrar. ¡Soldados! ¡A preparar! ¡Esa lanza enriquecida! ¡La espada! ¡Desenvainar! ¡Ánimo! ¡No hay que temer! ¡Que el castigo que nos dan en el parte que recibo del pontífice de Caifás, que pagaremos con la vida si se nos llega a escapar! ¡Vamos, compañeros míos! ¡Ánimo! ¡No hay que temblar! ¡Ahora con fervor y aliento los aceros templar! ¡Las cornetas a degüello y esas cajas a redoblar! ¡Flanco por derecha e izquierda! ¡Ánimo! ¡Ay! ¡Atención y vigilancia, que nos importa! ¿A quién buscar? ¿Qué voz es esa, hijo mío? ¿De dónde ha salido esa voz? ¡Seguidme y acompañadme! ¡Y no abandonar nuestra bandera hasta derramar la última gota de sangre de vuestros cuerpos si fuera preciso! ¡Flancos por derecha e izquierda! ¡Ánimo! ¡Ay! ¿A quién buscáis? ¿Dónde estáis, soldado de valor? ¡Aquí está!
cumplir con vuestros deberes, tal como mandan vuestras profecías. ¡Blanco, por derecha e izquierda! ¡Ánimo! ¡Prendedle! ¡Ja! Thank you.